El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano la sesión de este martes. Cataluña ha vuelto a ser la protagonista de la jornada, esta vez con el debate de investidura de Artur Mas y las reacciones posteriores a la declaración de independencia que el Parlament aprobó el lunes. José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, considera que en estos momentos hay demasiado ruido político, lo que ha desembocado en un incremento de la volatilidad en los mercados financieros. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, considera que en el plano técnico, a pesar de que nuestro IBEX cierra prácticamente plano, la sesión ha sido interesante. Y lo ha sido porque el mínimo del día se ha marcado en los 10.244 puntos, ligeramente por debajo del soporte de los 10.258 puntos, y desde ahí ha comenzado a recuperar posiciones. Según este experto, en la medida en que sigamos sin tener un cierre por debajo de los 10.258 o por encima de los 10.600 puntos, no tendremos la confirmación de cuál sería el siguiente movimiento en tendencia. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.